Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos un día más a los talleres sobre el uso y manejo de los modelos de máquinas Singer. El día de hoy tenemos por acá este modelo, la SM024, el cual es un modelo bastante popular. Así que vamos a ver qué es lo que nos trae este modelo de máquina acá un poco más cerca. Y como ya estamos acostumbrados, tenemos acá un modelo de máquina, el cual es doméstica, fácil de transportar, solamente debemos colocarlo sobre una superficie plana y ya podemos trabajar con esta máquina. ¿Okay? El motor es un motor doméstico, es decir, que acá con esta máquina podemos trabajar 4 horas continuas y 2 horas de reposo. Es lo más recomendable para estos modelos de máquina. Acá podemos notar donde tenemos todos los dibujos o diagramas de las puntadas que acá vienen incluidas. En este modelo de máquina encontramos un total de 24 puntadas y entre ellas tenemos el ojal en 4 pasos, como lo vemos acá. Realizamos ojales en 4 pasos. Por acá tenemos lo que es el seleccionador de largo de puntada y acá el seleccionador de puntadas. No tenemos seleccionador de ancho de puntada, no contamos con eso acá en este modelo de máquina. Tenemos por aquí la palanquita para hacer retroceso, por acá el seleccionador de tensión de hilo y como podemos notar, este modelo de máquina viene con sistema de bobina en vertical, ¿ok? La bobina que está que hay que sacar lo que es la extensión de la mesa para poder acceder a ese sistema de bobina. Ahorita vamos a ver más a detalle. En esta extensión de la mesa tenemos también o contamos con un área de guardado donde podemos introducir los accesorios de la máquina. Fíjense que podemos desplazar esta parte y allí tenemos un área de guardado. Como les digo, podemos poner allí los accesorios de la máquina. También contamos con enhebrador automático y por acá vemos la palanquita para subir y bajar el prensatelas. Por este lado tenemos la palanca para subir y bajar la aguja de forma manual. Y acá tenemos la entrada al cable de corriente y con el interruptor de encendido y apagado. Por la parte de atrás vemos la máquina de esta manera. Y acá tenemos el asa de transporte y en este modelo de máquina, fíjense, tenemos 2 portacarretes en vertical, okay, que son retraíbles. Esto para facilitar el guardado de la máquina, especialmente cuando le coloquemos el cobertor antipolvo. ¿Bien? Por este lado, vamos a colocarlo así, tenemos acá un cortador de hilos para facilitarnos el cortado del hilo al momento de terminar alguna costura. Ese sería el recorrido de este modelo de máquina. Vamos a verlo un poco más de cerca en lo que son las puntadas que vienen acá disponibles. Fíjense, tenemos 24 puntadas a escoger entre las que tenemos. Tenemos puntadas que son básicas, como lo es la puntada recta, puntada de zigzag y puntada de zigzag en 3 tiempos, que son las puntadas más usadas. Pero también tenemos puntadas decorativas, puntadas utilitarias y, como les menciono, el ojal en 4 pasos. Ahora bien, cada puntada tiene asociada una letra, ¿ok? Tenemos A para la puntada recta y puntada recta triple con la aguja centrada. Y la puntada B sería la puntada recta y la puntada recta triple con la aguja desplazada hacia el lado izquierdo de la máquina. Bien, la puntada C tenemos puntada zigzag y zigzag triple. La puntada D, zigzag en 3 pasos y puntada de panal. Entonces, ¿cómo diferenciar las puntadas al momento de seleccionarlas? Lo vamos a hacer acá. En el seleccionador de puntadas vamos a escoger esa letra de la puntada que nos interesa realizar, ¿ok? Entonces, para saber cuál de las 2 puntadas de la letra asociada estamos escogiendo, lo vamos a hacer acá en la perilla seleccionadora de largo de puntada. Fíjense que este modelo de máquina nos permite realizar largos desde 0,
Ok, vamos a enfocarlo un poquito mejor. Vamos a ponerlo así, a ver si me lo enfoca más bonito. Bueno, allí creo que se logra por lo menos leer. Tenemos acá largos que van desde 0 hasta un largo de 4. Esto es válido para todas las puntadas que están acá en el lado más hacia la izquierda de lo que es la letra. Es decir, todas las puntadas en color rojo son las que podemos variarle acá el largo de puntadas, desde 0 hasta 4. Pero luego de 4 tenemos la opción SS para estar en este caso escogiendo las puntadas especiales, que son justamente las que están en color gris. Recordemos que cada letra tiene una puntada asociada, pero pueden ser muy diferentes entre sí. Entonces, cuando escogemos la puntada SS, estamos escogiendo justamente esa puntada especial en que acá lo marcan en color gris. Bien, menos el ojal automático, que aunque me lo marca en los dos colores, en realidad se escoge un solo largo de puntada para lo que es el ojal, y es justamente acá, entre 0 y 1, allí tenemos dibujado acá lo que es un ojal, y justamente en cualquiera de esta posición podemos colocar el largo cuando se trate de realizar un ojal, ¿bien? De resto, si necesitamos una de las puntadas que están marcadas en color gris, vamos a seleccionar la opción SS. Ahora bien, al lado de esa opción SS, tenemos dos signos. Uno por acá, que es el signo más, y uno acá al lado del signo menos. Si nosotros variamos eso, ¿ok?, hacia el más o hacia el menos, estamos modificando el largo de esa puntada especial, ¿ok? El largo de esa puntada especial, entonces significa que a todas las puntadas le podemos variar el largo, ¿bien? Tanto a las puntadas que están en color rojo como las puntadas que tenemos en color gris, que son las puntadas especiales. Eso es lo que significa esos símbolos de más y menos ubicados acá al ladito, en cada ladito de la opción SS, ¿ok? Bien, entonces acá vamos a seleccionar las puntadas, ¿ok? Y también tenemos entre la letra, esto es algo muy importante que hay que ver, entre la letra C y la letra B, tenemos una amplia gama de anchos para la puntada de zigzag. En este modelo de máquina me hace el zigzag cuando lo selecciono acá en la letra C. Entre la letra C y B tenemos, fíjense, todas estas rayitas, ¿ok? Esas rayitas simbolizan es un ancho diferente para la puntada de zigzag. Empezando desde el ancho mayor, que sería acá en C, y mientras vamos dando a cada rayita, estamos seleccionando un ancho de zigzag más pequeñito, ¿ok? Acá entonces podemos seleccionar, es la única puntada en este modelo de máquina que me permite seleccionarle un ancho diferente. Bien. Ahora vamos a hacer el enhebrado de la máquina. Para ello vamos a estar haciendo uso de este hilo, que es el que más recomiendo para trabajar en nuestros modelos de máquina. Es el tamaño, ¿ok?, 40 al 2, 40 raya 2, y 100% poliéster. Es el que más recomiendo, y es muy seguro que cuando lo vayan a comprar, le saquen esta presentación, que es tamaño cono, ¿bien? También puede ser que consigan el tamaño normal, el de carretito normal, para poder colocarlo en los portacarretes de la máquina. Pero lo más común es que saquen este tamaño. De igual manera, podemos trabajar con ese tamaño de hilo sin ningún problema. Colocándolo, fíjense, nosotros lo podemos colocar por detrás de la máquina en cualquier parte de la máquina, pero sí o sí que quede cerquita a la máquina, que quede
cerquita a la máquina, donde ustedes lo quieran colocar, pero cerquita, no lejos, porque me va a generar una tensión extra que no nos conviene, que quede cerquita de la máquina el cono, ¿bien? Acá por encima de la máquina, por la parte superior, podemos observar, por este lado tenemos el devanador y su tope. Vamos a alejarnos otro poquito acá para que entre todo en el plano de la cámara. Tenemos acá devanador, su tope. Acá tenemos una guía de hilo, es la única que tenemos acá. Y los discos de tensión del devanador. Y también los dos cortacarretas que, bueno, ahorita no vamos a hacer uso de ellos, ya que no tenemos un carrete. Vamos a utilizar es un cono, ¿bien? Y los conos, pues, no son máquinas diseñadas para este tamaño de hilo. Sin embargo, se puede utilizar. Fíjense, para hacer el devanado, tenemos que pasar el hilo a través de los discos de tensión del devanador que acá tenemos. Entonces, el hilado en realidad acá se hace bastante sencillo. Colocamos el hilo por la parte de atrás, ¿ok? Y vamos a pasar el hilo a través de los discos de tensión del devanador, girando en torno a ellos, y nos venimos con el hilo en dirección hacia lo que es el devanador. Vamos a acercarnos un poco por acá. Fíjense, ahí tenemos el devanador. Y ahora vamos a pasar el hilo por uno de los orificios presentes en las bobinas. Todas las bobinas vienen con orificios en ambas caras. Entonces, simplemente escogemos cualquier orificio, pero el hilo tiene que entrar por la parte central de la bobina y salir por un costado. Esa sería la forma de pasar el hilo a través de la bobina. Luego de eso, ya podemos insertar la bobina en el devanador. ¿Ok? Y desplazamos este hacia la derecha. Cuando nosotros hacemos este desplazamiento del devanador, la máquina entra en modo de devanado. Es decir, que ahorita cuando la encendamos y pisemos el pedal, la máquina no va a coser, no se va a mover la aguja. Se va a mover es el devanador que va a comenzar a girar precisamente para poder hacer el devanado de bobina. Entonces, vamos a conectar la máquina, encenderla. Bien, el pedal. Voy a subir de momento para hacer este paso. Acá lo tenemos. Y vamos a sostener este hilo antes de pisar el pedal. Sostenemos este hilo ya que esto empieza a girar muy rápido y se puede salir el hilo de la bobina. Sostenemos y pisamos pedal. Bien, ya que ha dado algunas vueltas, este hilo ya podemos soltarlo porque ya está asegurado por dentro, pero para que no se vaya a enredar el hilo en ningún otro lado, vamos a cortarlo bien a ras. Luego sí podemos seguir haciendo el devanado. Bien, el hilo, el devanado, lo vamos a hacer hasta que veamos que el hilo comience a rozar el tope del devanador. Es decir, cuando el hilo choque y roce con esta pieza, hasta allí es que vamos a llenar nuestra bobina. El tope es el que nos avisa hasta dónde hacer ese devanado. Una vez que eso pasa, vamos a recortar el hilo, ¿ok? Y desplazamos. Muy importante acá, volver a desplazar el devanador hacia el lado de la izquierda. Porque recordemos que si no hacemos esto, la aguja no se va a mover cuando pisemos el pedal. Se va a quedar girando el devanador. Entonces, muy importante a la final hacer ese último desplazamiento hacia la izquierda de lo que es el devanador. Y ya tendríamos la bobina llena. Ese es el primer paso para lo que es el enhebrado de la máquina completa. Ahora lo que viene es el enhebrado hacia la aguja. Para ello vamos a retirar el hilo de los discos de tensión del devanador. Y fíjense acá vamos a utilizar o bien sea el devanador o cualquiera de los portacarretes como una guía de hilo. Acá yo recomiendo cuando se va a enhebrar la máquina hacia la aguja ponerla... el cono
de hilo hacia el lado derecho de la máquina en vez de hacia el lado izquierdo, ya que por acá es que va a estar saliendo la tela cuando empecemos a coser y el cono puede tender a estorbar. Entonces lo colocamos por acá, por este lado, y usamos o uno de los portacarretes como guía o el enhebrador, el devanador, perdón, cualquiera de los dos, de manera de que el hilo suba, haga acá una vuelta en esquina y se dirija sin ningún problema hacia donde está, tenemos la guía de hilo. Acá pasamos el hilo por a través de esa guía y luego vamos a dirigirlo por las ranuras que tenemos acá. Bien, la ranura, la primera que está más al lado derecho, abajo damos una vuelta en U y subimos por la ranura que está más al lado izquierdo. Pero subimos el hilo pegándolo hacia el lado derecho. Bien, subimos por la ranura que está al lado izquierdo, pero pegando el hilo hacia el lado derecho. La palanca tira hilo, si no está visible, hacemos que salga girando el volante. Fíjense, allí ya salió, que quede en su posición más alta para que sea más fácil este paso. Vamos a acercarnos un poquito más para que se vea mejor. Fíjense, ahí tenemos la palanca tira hilos. Bien, vamos a ver que me enfoque un poquito mejor. Ahí está. El hilo, como les digo, lo subimos por la ranura, pero pegándolo hacia el lado derecho de la máquina. Y vamos a pasar por encima de la palanca tira hilos de derecha a izquierda, de manera de que el hilo pase por el ojito de la palanca tira hilos. Pero muy importante, de derecha a izquierda, en ese orden, y volvemos a bajar por la ranura donde acabamos de subir. Nos dirigimos entonces al área de la aguja. Bien, vamos a ver acá un poquito más de cerca el área de la aguja. Acá, justo acá, tenemos otra guía horizontal y encima de la aguja tenemos otra guía también en horizontal. Entonces, por esas dos guías hay que pasar el hilo. Primero por esta y luego por la que está encima de la aguja. De esta manera. Y acá, vamos a colocar la aguja centradita para que se vea mejor. Vamos a hacer el enhebrado de la aguja. Podemos hacerlo de forma tradicional, es decir, a pulso, pasando con las manitos el hilo por la aguja de adelante hacia atrás, o hacer el uso del enhebrador automático que viene acá en nuestra máquina. Para utilizar el enhebrador automático de forma correcta, tenemos que visualizar dos piezas. La primera viene siendo esta, que es la guía del enhebrado. Bien, la segunda es la pieza que ensarta la aguja, una pequeña piecita allí, que es la que atraviesa la aguja. Entonces, tenemos que pasar primero el hilo por esa guía presente en el enhebrador. Y luego pasamos el hilo por debajo de esa piecita que ensarta la aguja. Por debajo de la pieza, pero por enfrente de la aguja. De manera de que cuando se devuelva el enhebrador, allí ya me queda un lacito por la parte de atrás de la aguja que nosotros terminamos de alar para enhebrarla. Bien, hagámoslo nuevamente. Pasamos el hilo por la guía, luego por debajo de esa pieza, bien, por debajo de la pieza que ensarta la aguja, pero por enfrente de la aguja. Y ahora sí, a ver, cuando devolvamos, queda allí el lacito que nosotros terminaremos de pasar. De esa forma, enhebramos la aguja. Ahora, muy importante es que el hilo debe quedar por enfrente de la aguja. Bien, el hilo no se tiene que ver que se enrosca en la aguja, ni que se ve por la parte de atrás, ni nada por el estilo. Bien derechito el hilo por enfrente de la aguja y este se va hacia atrás. Es a través del orificio de la aguja. Bien, el hilo siempre lo dejamos por debajo del prensatelas y hacia la parte posterior de la máquina. Con esto ya tenemos listo el segundo paso de enhebrado de máquina. Ahora vamos a hacer el tercer paso,
Y más importante, porque es acá donde solemos fallar cuando estamos iniciando a utilizar nuestras máquinas y no tenemos todavía la experiencia de hacer un correcto enhebrado. Entonces, mucho cuidado acá. Para sacar lo que es la caja bobina, debemos halar esta pestañita que está presente allí en la caja bobina. De esa forma la podemos extraer fácilmente. Acá vamos a insertar la bobina que acabamos de debanar, pero antes de insertarlas tenemos que ubicar la cara de la bobina por donde veamos que el hilo se enrolle en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj. Si la vemos por esta cara, sería sentido antihorario. Entonces, por esta cara que sí vemos que el hilo se enrolla en sentido de las agujas del reloj, viéndolo así de frente y viendo la caja bobina también de frente, de esa forma la insertamos allí. Vamos a pasar luego el hilo por la ranura que tenemos en la caja bobina y luego por el debajo de esta lámina que se llama muelle. Entonces, primero por la ranura y luego por debajo del muelle hasta que el hilo salga justamente por allí, por donde se ve en pantalla. Está saliendo el hilo entre en medio de la bobina y el muelle. Acá ya el hilo debe tener tensión, es decir, cuando lo halemos, debe ofrecer resistencia, debe haber tensión para saber que está colocado correctamente el hilo. No debe ser una tensión ni muy floja ni muy dura tampoco, debe ser algo allí intermedio. Y luego volvemos a agarrar la caja bobina por su pestañita y la vamos a introducir nuevamente a la máquina, haciendo coincidir el pernito de la caja bobina con la muesquita que tenemos acá en la máquina. Hacemos coincidir y empujamos bien la bobina para que quede bien insertadita. Fíjense que cuando la movemos con el dedito, ese es el máximo movimiento que hace. Si queda mal insertada, fíjense que el movimiento que hace es mucho mayor. Entonces, hacemos coincidir y empujamos bien que quede bien enganchadita esa caja bobina allí en la máquina. Ahora, por último, pasaríamos este hilo de la bobina hacia arriba, que salga por acá por la placa aguja. Y para hacer eso, vamos a sostener el hilo de la aguja mientras vamos a girar el volante para que dé una vuelta completa, para que la aguja baje y suba. Y cuando sube, ya podemos, fíjense, halar el hilo de la bobina hacia arriba. Y ya tendríamos los dos hilos en posición. Los dejamos por debajo del prensatelas y hacia la parte posterior de la máquina. De esta manera hemos hecho el enhebrado completo de la máquina. ¿Qué resta ahora? Hacer una costura de prueba para verificar que efectivamente el enhebrado haya sido correcto. Entonces, para ello, siempre recomiendo que hagan una costura sencilla, una costura normal, es decir, una costura recta con aguja centrada, que en este modelo de máquina es la costura denominada con la letra A. Y el largo de puntada lo podemos escoger de 2,5, que es un largo bastante estándar, un largo bastante óptimo para trabajar lo que es la costura recta. Y mucho cuidado acá, no es que significa que la costura recta solamente la vamos a escoger en 2,5. Podemos escoger un largo de 4, un largo de 3, de 2, de 1, el que ustedes gusten, sino que 2,5 es como el valor más óptimo para trabajar esa puntada recta. Entonces, ya hemos escogido acá el largo de la puntada con su largo. La tensión del hilo, acá muy importante también, dejarla en 4 cuando vayamos a trabajar con un tejido que todavía no sabemos cómo se va a comportar acá con nuestra máquina. Entonces, cuando vayamos a utilizar un tejido nuevo que nunca hemos utilizado en nuestra máquina, dejemos una tensión de 4 porque es una tensión bastante que se adapta a una gran cantidad de tejidos. Bien, entonces vamos a hacer acá una costurita para verificar el enhebrado. Antes de comenzar la puntada, o cualquier puntada en nuestra máquina, es recomendable sostener las hebras de hilo que tenemos hacia atrás, sostenerlas las tres primeras puntaditas, primero para evitar que la aguja se me vaya a desenhebrar
cuando empiece la costura, la puntada. Y segundo, para que las dos primeras puntadas no vayan a quedar algo flojas. Entonces sostenemos al momento de hacer las tres primeras puntadas. Y ya que ya ha dado varias puntadas, podemos soltar. Y dirigimos la tela con nuestras manitos, tratando de que la costura quede derecha. Entonces, ya acá hemos hecho una puntadita. Vamos a ver cómo ha quedado, porque de esa manera es que sabremos si el enhebrado está correcto o no. Y fíjense, acá tenemos la puntada recta por arriba y acá por abajo. Todo se ve correcto, por lo tanto, el enhebrado de la máquina ha sido exitoso. ¿Qué pasa si vemos de pronto mucha flojedad, nuditos, saltos de puntada? Lo que puede pasar en un gran porcentaje de seguridad es que hemos enhebrado mal la máquina. Cuando hemos enhebrado mal la máquina, lo que se recomienda es volver a retirar caja bobina, volver a retirar la bobina y retirar todo el hilo que hemos enhebrado hacia la aguja y volver a hacer el enhebrado desde cero, tratando obviamente de hacerlo bien para que la máquina pueda coser sin ningún problema. Una vez que ya hemos verificado que el enhebrado es correcto, allí es cuando podemos empezar a variar ancho, largo, puntada y muy importante, la tensión del hilo. Bien, la tensión del hilo se va a notar si está floja porque por la parte de arriba de la costura vamos a notar que cada puntadita tiene flojedad, es decir, hay hilo que sobresale mucho. Cuando eso pasa es porque falta aumentar tensión de hilo. Y caso contrario, cuando veamos en la tela una costura muy tensa que incluso frunce la tela, entonces significa que la tensión del hilo está muy alta y hay que disminuirla. En este caso, acá podemos notar que no pasa ninguna de las dos, ni está floja ni está tensa, por lo tanto, la tensión del hilo que tenemos seleccionada es la correcta. Fíjense, cuando nosotros tenemos una tensión del hilo muy ajustada, muy tensa, vemos así la tela, que se frunce, forman como olitas y el hilo se ve tenso, más que todo por este lado se logra ver tenso el hilo. Cuando eso pasa, entonces, es tensión de hilo lo que tenemos que modificar. Acá, muy importante, no debemos confundir un mal enhebrado con una mala tensión de hilo. Primero, sí o sí tenemos que tener correctamente enhebrada la máquina. Y una vez que ya hemos verificado que la máquina está correctamente enhebrada, allí es cuando empezamos a variar la tensión del hilo para lograr obtener una costura bastante óptima. ¿Ok? Muy importante eso, pero lo más importante, y disculpen que lo repita bastante, enhebrar correctamente la máquina, especialmente saber colocar la parte de la bobina. Bien, entonces vamos a comenzar a utilizar los accesorios que vienen incluidos en este modelo de máquina, pero antes me gustaría saber si tienen de momento alguna pregunta o alguna duda que quieran realizar, pueden activar sus micrófonos o escribirla por el chat. Bien, vamos a comenzar utilizando el prensatelas para coser ojales, que es en esta presentación. Este es el prensatelas de coser ojales cuando la máquina realiza ojales en 4 pasos. Por eso es un poco diferente al prensatelas de ojal cuando la máquina realiza ojales en 1 solo paso. Y acá vamos a ver las puntadas que vamos a tener que ir escogiendo para realizar el ojal. Tenemos 4 pasos, pero en realidad son 3 posiciones del seleccionador de puntada que debemos escoger. La número 1, la número 2 comparte posición con la número 4 y la número 3. La máquina o este modelo de máquina recomienda empezar el ojal por donde está el lateral de la parte, en este caso, la parte derecha. Bien, luego a la parte de abajo sería el paso número 2,
El paso número 3 haría el lateral de la parte izquierda y el paso número 4, la parte de arriba del ojal. Entonces, ya sabemos que vamos a comenzar por la parte del lateral derecho. Acá en el seleccionador de puntadas, entonces vamos a escoger ese paso número 1. Bien, allí lo hemos escogido. Paso número 1. Ahí se logra ver. Y acá en el largo de puntada vamos a escoger cualquier posición acá entre 0 y 1 donde tenemos dibujadito el ojal. Esa sería la configuración de la máquina. Luego vamos a cambiar el prensatelas. Acá en este modelo de máquina para cambiar prensatelas tenemos esta pieza del que sostiene el prensatelas que se llama, lo podemos llamar porta prensa telas o también lo se puede llamar sancopié. Son los dos nombres más utilizados para denominar esta pieza. Y acá atrás viene con una palanquita que nos va a permitir retirar el prensa telas que está colocado de momento en la máquina. Bien, todos los prensa telas vienen con una barrita de metal que es donde se engancha al porta prensa telas. Todos los prensatelas vienen con ella. Y nosotros lo que vamos a hacer es ubicar esa barrita justo por debajo de esta pieza del sancopié. Bien, de esta manera colocamos la barrita por debajo y bajamos con la ayuda de la palanca, bajamos el sancopié de manera de que se enganche allí a esa palanquita y de esa manera nosotros vamos a instalar cualquier prensatelas que adquiramos para utilizar en nuestra máquina. Se puede hacer cuando el prensatelas no viene con sancopié incluido, porque hay prensatelas que ya incluyen esta pieza y cuando es un prensatelas de ese estilo, debemos retirar el sancopié para instalar ese prensatelas que ya lo tiene incluido. Pero de momento acá tenemos este prensatelas que pues no lo tiene y se instala de forma tradicional acá en el sancopié de la máquina. Bien, vamos entonces a ubicar la tela acá debajo de la máquina para realizar esta costurita de ojal. Vamos a verlo así para que se vea muchísimo mejor. Y vamos a colocar la telita acá debajo. Bien, acá vamos a hacer el ojal. Y nosotros vamos a definir el tamaño del ojal, ¿bien? Nosotros podemos incluso marcar la tela, vamos a hacerlo en este momento. Podemos marcar la tela para que con la ayuda de esas marcas podamos realizar el ojal bien perfecto al tamaño adecuado según el botón que vayamos a utilizar. Entonces, la máquina va a comenzar haciendo el lateral de la parte derecha del ojal. Por lo tanto, debemos comenzar desde arriba para que la máquina baje. Para hacer eso, nosotros vamos a abrir de esta manera el prensatelas de ojal y ubicar acá arriba, bien, donde sabemos que clava la aguja, incluso la podemos bajar un poquito para saber más o menos alinearla allí, lo que son las marcas de nuestro ojal, y allí podemos bajar el prensatelas para que la máquina comience justo allí donde comienza también mi marca. Ya tenemos seleccionado el paso número 1, entonces acá lo que falta es comenzar a coser. Las hebras de hilo las sostenemos cuando comencemos la costura y empezamos a coser nuestro ojal. Fíjense acá, por eso es importante realizar las marcas, porque acá cuando ya veo que llega al final de donde termina el dibujito de mi ojal, allí paro. Saco la aguja y acá es donde voy a hacer el cambio del paso. Es decir, estábamos realizando el paso número 1, viene el paso número 2, que lo voy a seleccionar acá. Bien, paso número 2 seleccionado y realizamos entonces la costurita del paso número 2. Hacemos algunas puntadas que veamos allí suficiente hilo. Y hacemos el cambio ahora al paso número 3, que sería este,
y acá sería este que está acá. Acá la máquina va a subir. Entonces comenzamos a coser para hacer la parte del lateral izquierdo. Y nos detenemos cuando veamos que llegamos nuevamente a la marquita de la parte de arriba. Sacamos la aguja. Cada vez que vayamos a hacer el cambio de puntada, tenemos que dejar la aguja arriba. Muy importante eso. Y hacemos el paso número 4, que sería acá. Paso número 4. Y realizamos la parte superior del ojal. Damos algunas puntadas, que veamos allí ya suficiente hilo, y hasta allí llegaría la puntada del ojal en 4 pasos de esta máquina. Observemos el resultado que obtuvimos. Acá lo tenemos. Bien. Vamos a ver que me lo enfoque. Y de esta manera obtenemos el ojal. Y por eso es bastante importante realizar el dibujito del ojal en la tela para saber dónde perfectamente comenzar y dónde detenernos. Y de esa forma hacer el tamaño ideal del ojal. Si deseamos que esta puntada quede más tupida, bien, más cerquita, acá en el largo de puntada podemos acercar un poquito más hacia el cero el largo de puntada para obtener un ojal más tupido. Si en dado caso lo queremos más larguita la puntada, lo acercamos más a uno. Esto ya es diseño de cada quien o preferencia de cada quien. Un ojal más tupidito o un ojal menos tupidito. Ya cada quien allí haga, recomiendo que hagan varios tipos de ojales con diferentes largos para que de esa forma definan cada uno de ustedes el largo de sus preferencias. Todos son válidos, simplemente que cada quien va a tener un gusto diferente a la hora de realizar el ojal. Bien, ¿alguna preguntita? ¿Alguna duda sobre el uso de esta herramienta? Bien, ahora vamos a comenzar con la costura para lo que es el botón. Para ello vamos a utilizar un prensatelas y vamos también a desactivar los dientes de arrastre de tela de la máquina. Este modelo de máquina no viene con la plaquita para cubrir los dientes de arrastre de tela porque viene una palanquita especial para desactivarlos. Esa palanquita la podemos ubicar acá. Tenemos el sistema de bobina justo al lado. Acá tenemos una palanquita, casi no se nota en cámara porque es de color negrito y se pierde en el fondo, pero allí en sus máquinas ustedes la van a poder ver. Es esta palanquita y acá tenemos el relieve donde nos indica que con ella podemos bajar o desactivar los dientes de arrastre de tela, estos que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a mover? Fíjense que acá tenemos una piecita blanquita que hace una especie de división. Para nosotros, bajar estos dientes, tenemos que bajar la palanquita y una vez que la tengamos abajo, la vamos a desplazar hacia el lado derecho de la máquina y subimos la palanquita, de manera de que evitar que se vaya a devolver. Y fíjense que los dientes de arrastre de tela ya no se ven. Si cuando vayamos a hacer costura de botón, por ejemplo, tenemos sí o sí que bajar estos dientes de arrastre de tela para evitar que no me vaya a mover el botón al momento de realizar la costura. Y luego, cuando ya hayamos cosido los botones y queramos realizar otro tipo de puntada para volver a activarlos, simplemente volvemos a poner la palanquita a su posición hacia la izquierda. La bajamos primero, la desplazamos y luego por último la subimos para evitar que se vaya hacia el otro lado. Los dientes, como pueden notar, no suben de una vez. Hay que darle una vuelta completa al volante para que ellos, fíjense allí, vuelvan a activarse. Bien,
Ese sería el proceso completo para activar y desactivar estos dientitos. Ahorita vamos a hacer la costura del botón, por lo tanto me interesa que ellos estén desactivados. Por eso coloco la palanca hacia el lado derecho. Bien, vamos a volver a colocar acá la mesita para que sea más cómodo. Y vamos a instalar el prensatelas para coser botones, que también viene incluido en los accesorios de la máquina. Es este que vemos acá. Este prensatelas, fíjense, viene acá en el centro, un espacio abierto que es por donde se va a clavar la aguja. Un segundito, acá. Acá en este espacio, allí se va a mover la aguja. Y esta partecita azul es una especie de goma para que tenga buena adherencia con el botón que se va a coser. Acá es muy importante que el botón, una vez que comience a coser la máquina, no se mueva por nada del mundo para evitar que la aguja se vaya a clavar sobre el botón. La aguja, al momento de hacer la costura, debe entrar perfectamente en el centro de cada agujero del botón sin tocar ni rozar el botón. Muy importante eso, porque si la aguja toca el botón, se pueden malograr ambos y no queremos eso. Entonces vamos a instalar este prensatelas, colocamos la telita donde queramos coser el botón. Bien, podemos hacer también una marquita allí en la tela para que quede el botón en una posición perfecta y vamos a ponerlo bien alineadito los agujeritos del botón en esa parte que abierta del prensatelas, que se logre ver de esta manera. Ok, la puntada que vamos a utilizar acá es la puntada de zigzag, que recordemos en este modelo de máquina es la C, y le tenemos que ir variando el ancho de puntada hasta que el ancho coincida con la separación de los agujeros del botón. Recordemos que entre la C y la B tenemos una variedad de anchos de puntada para lo que es el zigzag, y nosotros vamos a seleccionar un ancho que corresponda, como les menciono, a la separación de los agujeritos del botón. Es decir, acá, por ejemplo, tenemos una separación pequeña, escogeríamos un ancho de zigzag pequeño y el botón que estamos utilizando en este momento, que tenemos ya instalado en la máquina, tiene una separación un poco más grande allí de los agujeritos de este. Por lo tanto, vamos a seleccionar una puntada de zigzag un poco mayor. Antes de pisar el pedal, vamos primero a seleccionar y corroborar que el ancho que hemos escogido sea el correcto. ¿Cómo hacemos eso? Moviendo la aguja de forma manual. Vamos a hacerlo así un momento para que se vea mejor. La aguja de forma manual, para verificar que no vaya a entrar rozando el botón. Allí está rozando un poquito el ladito del botón. Entonces lo alineo mejor primero para ver y verificar que ahora la aguja está entrando en el centro del agujero. Bien, sigo moviendo el volante para que la aguja pase a su próxima posición. Y allí verificar que esté también entrando en el centro del agujero. Está entrando, pero está rozando ligeramente el lado derecho del orificio del botón. Por lo tanto, voy a disminuir, a ver, un poquito el ancho de mi zigzag. Aquí lo disminuyó, pero disminuye mucho. Entonces lo voy a dejar así y lo voy a acomodar. Voy a acomodar el botoncito para que entre sin rozar. Y verifico por acá también que no vaya a rozar en ningún momento, por ningún lado, los agujeritos del botón. Una vez que ya hemos confirmado que está entrando la aguja perfectamente, recién allí es que vamos a pisar el pedal y dar algunas puntadas. Acá tenemos que ir viendo cuánto hilo se va acumulando allí en esa puntada, y cuando veamos que es suficiente, hasta allí dejamos de coser. Está el hilo que se acumula allí en esta costura, no debe ser ni mucho ni poco, debe ser equilibrado, así como vemos acá en pantalla. Y por último, en la costura de botón,
En vez, recomendación personal, en vez de cortar estos hilos bien a ras del botón, es preferible pasarlos a la parte de atrás. ¿Ven? Acá en la parte de atrás quedan dos hebras. Esta hebra no va acá. Quedan dos hebras de hilo y en la parte de enfrente dos hebras. Estas dos hebras de adelante pasarlos para atrás de manera de poder tener acá cuatro hebras de hilo. Yo lo hago es alando un poco una de las hebras para aflojar esa última o primera puntada. De esa forma paso la primera hebra de adelante hacia atrás y luego con la otra también hago lo mismo, voy aflojando y cuando vea que puedo pasar esa hebra de hilo, me ayudo con algún alfiler o el descosedor como lo estoy usando acá y paso la hebra de adelante hacia atrás. Creo que no la pasé acá. No, no la pasé. Pero de esa forma, ustedes pueden ir viendo para pasar las hebras de adelante hacia atrás. Y si se ve que es un poco complicado, pueden enhebrar una aguja, ¿ok? Una aguja normal. Enhebran una agujita con esta hebra de hilo, la pasan hacia atrás y ya atrás con las cuatro hebras de hilos hagan nuditos. Bien, supongamos que ya tenemos acá las cuatro hebras de hilo. Hacemos nuditos agarrando dos hebras por un lado, dos hebras por el otro. Y nuditos clásicos bien apretaditos. Esto va a evitar que a través del tiempo, del uso y de las lavadas, se vaya deshilachando esta costura. Y una vez que ya hayamos hecho unos dos o tres nuditos, allí sí cortamos el excedente de hilo. Y nos queda una costura bastante resistente de botón y bien acabadita acá. Esta hebra me faltó pasarla para atrás, pero en casa nosotros lo vamos a hacer bien con las cuatro hebras para atrás y nos va a quedar una costura de botón perfecta. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre el uso de este prensatelas de esta costura? Bien, vamos a continuar con este prensatelas, que es el de coser cierres, en este caso cierres normales, como este que vemos acá, que es un cierre que tiene dientes de plástico, pero también funciona con los cierres de diente de metal, que son los que solemos colocar en los pantalones. Que por cierto, aprovecho de informarles que el pasado domingo en el en vivo que tuvimos por Facebook se explicó la técnica de cómo confeccionar paso a paso el cierre de un pantalón y utilizamos un cierre con dientes de metal y utilizamos este prensatelas para el que quiera de pronto ver esa clase. La tienen en la página de Facebook. Allí en el apartado que dice videos están los en vivos que ya se han realizado y tenemos el último que se subió, es justamente la confección de un cierre de pantalón. Entonces, vamos a hacer la confección ahora de este cierre. Bien, no le vamos a colocar tela para que no se tape y no se vea el proceso, pero vamos a hacer uso del prensatelas que nos viene incluido en la máquina. Fíjense que la barrita donde enganchamos el prensatelas a la máquina es bastante larga porque podemos engancharla a la máquina bien sea por el lado izquierdo o por el lado derecho. El lado por donde vamos a enganchar el prensatelas a la máquina va a ser el lado que a nosotros se nos haga más cómodo realizar esa costura o más fácil. Ustedes van a ubicar que algún lado va a ser más cómodo y por ese lado es donde van a enganchar el prensatelas a la máquina. Estos prensatelas vienen con hundimientos a cada lado. ¿Ok? Tienen una parte allí, un espacio que se adapta perfectamente a los dientes del cierre, pudiendo pasar entonces el prensatelas por encima de los dientes del cierre sin ningún problema. Y en este orificio pequeñito que vemos allí, allí es donde se va a clavar la aguja, es decir, la aguja va a traspasar es a través de este pequeño orificio y por eso es muy importante que antes de que instalemos este prensatelas, primero seleccionemos la puntada recta con la aguja bien centradita, independientemente del lado
donde estemos trabajando este prensatelas. De igual manera, esa es la puntada que debemos escoger. Puntada recta con la aguja bien centrada para evitar que la aguja se vaya a clavar sobre el prensatelas y se vaya a malograr. Entonces, esa puntada que estoy hablando en este modelo de máquina es la letra A, que me hace la puntada recta con la aguja centrada. Antes de instalar el prensatelas, hay que seleccionar esa puntada. El largo, ustedes lo escogen a gusto, el largo de puntada recta. Y vamos a instalar el prensatelas, vamos a preparar la máquina para poder realizar esa costura. Vamos a retirar este que ya no nos funciona en este momento y vamos a volver a activar los dientes de arrastre de tela que recordemos los habíamos desactivado para poder coser el botón. Entonces, acá en la palanquita, movemos nuestra palanquita hacia la posición de la izquierda para que ellos se puedan activar. Movemos el volante para que suban y ya está listo. Instalamos el prensatelas, como les digo, por cualquier lado que a ustedes se les haga más cómodo. Bien. Y allí ya tendríamos listo para poder coser el cierre. El cierre tiene su jalador que vamos a retirar un poco para que no estorbe al inicio de nuestra costura. Y alineamos los dientes del cierre con ese espacio que ya sabemos que tiene allí el prensatelas. Destinado para esto, para que prensatelas pase sin ningún problema por debajo de, para que los dientes del cierre pasen por debajo del prensatelas sin ningún problema. Y antes de pisar el pedal, todavía nos aseguramos un poco más de que estamos con la que tenemos seleccionada la puntada correcta, bajando de forma manual la aguja y verificando que efectivamente pasa por el espacio chiquitito que tiene allí el prensatelas para esta aguja. Y ya que tenemos todo aseguradito, ahora sí comenzaríamos a coser. Y fíjense cómo los dientes del cierre pasan por debajo del prensatelas, se alinean bien bonito sin ningún problema, permitiéndome hacer una costura bien cerquita a los dientes y derechita sin tener siquiera mucha experiencia, porque se alinea bien bonito los dientes del cierre por debajo del prensatelas. Una vez que nos volvamos a conseguir el jalador, tenemos que dejar clavada la aguja, subir prensatelas y con cuidado pasamos el jalador hacia atrás. Acá hay que tener un poquito de cuidado y paciencia para pasar el jalador para atrás sin ningún problema. Volvemos a bajar prensatelas y seguiríamos cosiendo sin ningún problema. A la final, cuando nos consigamos con el segurito de los cierres, que tienen siempre un segurito en la parte final, es bastante probable que este segurito se enganche acá en esta partecita del prensatelas. Cuando eso pasa, como queda acá enganchado, no permite que el cierre siga avanzando. Cuando eso nos pase, subimos el prensatelas un poco y le damos un pequeño desplazamiento al cierre para que ya el segurito quede ya por debajo del prensatelas y termine de pasar y nosotros de realizar esta costura sin inconvenientes. ¿Ven? Entonces, de esta manera podemos hacer uso de este cierre, de este prensatelas, perdón, para coser los cierres. Fíjense cómo la costura queda bien derechita y cerquita a los dientes del cierre sin mucha complicación. Es bastante fácil hacer el uso de este prensatelas. Obviamente, cuando ustedes vayan a coser algún cierre, van a colocarle una telita encima, ¿cierto? Y van a coser de esta manera. Acá no verían los dientes, pero pueden sentirlos y de esa forma lo alinean bien bonito debajo del prensatelas. Yo lo hago de esta manera sin ninguna capa de tela para que se logre ver bien el proceso de cómo es que se utiliza este prensatelas. Y de igual forma les invito a que busquen el en vivo que pasó el domingo, donde se explicó cómo hacer todo el proceso de la confección de un cierre para pantalón.
Entonces, así usaríamos esta prensatelas. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el uso de esta herramienta? Miss, ¿qué puntada recomienda para la... ¿Qué largo de puntada recomienda para hacer un cierre? Entre 2.5 y 3 recomiendo. 4 sería una puntada muy larga. Y las puntadas muy largas no tienen tanta resistencia como una puntada más corta. Y los cierres por lo general pues llevan, ¿no?, mucha, como mucha presión, ya que uno los está abriendo, los está cerrando. Si de pronto es un bolsito donde guardas muchas cositas, llevan bastante tensión. Entonces siempre es recomendable una costurita bien segura. Máximo de 3 y puede ser también de 2. 2, 2.5, 3 es lo que yo recomendaría como largo para coser un cierre. Ok, ¿alguna otra preguntita? Bien, vamos a hacer uso de un accesorio que viene en este modelo de máquina y que solo en este modelo de máquina lo he visto presente. Y es esta laminita que vemos acá. Esto es una guía para poder realizar dobladillos de una forma un poco más fácil. Los dobladillos, que se me cae, por cierto. Está salvaje este accesorio. Nos va a ayudar a que cuando realicemos la costura de dobladillo, se nos haga un poco más fácil que quede esa costura derecha. Bien, vamos a utilizar acá puntada recta, aguja centrada, y vamos a hacer también el uso. Sí, es una especie de uso, pero tenemos que enganchar esa pieza acá en el tornillo que sostiene el sancopié en la barra del prensatelas. Este tornillo que vemos acá, con la ayuda de otro accesorio que viene incluido en la máquina, que es el destornillador plano, vamos a aflojar ese tornillo del sancopié de la máquina. Lo vamos a aflojar. Incluso vean que el sancopié cae junto con el prensatelas. Y allí, en medio de ese tornillo y del sancopié, justo en el medio, vamos a enganchar esta partecita de este accesorio, de esta guía. Acá también tenemos que tener instalado, solo es el prensatelas universal, no nos sirve otro prensatelas. Entonces, fíjense, volvemos a subir el sancopié, lo tenemos acá en posición, y metemos la guía en medio, como les digo, de este tornillo y del sancopié. Allí, en medio de ambas piezas, es que va a quedar la guía. Sostenemos todo arriba y comenzamos a apretar nuevamente el tornillo para que todo se ajuste bien. ¿Okay? Bien apretadito para que no se vaya a soltar al momento de realizar costuras. Fíjense cómo queda la guía. Vamos a ver si lo señalamos un poquito mejor. Vamos a bajar por acá. Fíjense cómo queda la guía por encima del prensatelas y traspasan el prensatelas por el medio. Ahí se puede ver cómo traspasa el prensatelas por la parte central de este. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer uso de esta guía? Vamos a hacer una costura de dobladillo. Bien, que las costuras de dobladillo bien hechecitas deben quedar derechitas, pero cuando estamos iniciando y todavía no tenemos experiencia, no nos queda una costura tan derecha. El dobladillo lo hacemos de esta manera, doblamos una vez y luego dos veces. Este es el dobladillo clásico y nosotros debemos realizar la costurita cerquita al doblez interno. Tenemos un doblez externo y un doblez interno. La costurita debemos hacerla acá encima y al ladito de este doblez interno y que quede bien derechito. Pero como les digo, al inicio nos va a quedar como un poquito zigzagueando porque no tenemos la experiencia todavía. Entonces, esta guía nos va a ayudar de esta manera. Cuando coloquemos la tela debajo del prensatelas, esa parte que traspasa el prensatelas por el centro, por el medio, nos va a servir de guía o de tope para que este dobladillo no se vaya muy hacia allá.
muy hacia la parte izquierda. Nosotros vamos al momento de ir cosiendo, pegando este doblez al tope o guía que tenemos allí instalado. La costura, como les digo, que tenemos que tener seleccionada es la costura recta con la aguja bien centradita para que funcione bien de forma correcta esta guía. Cuando bajamos la aguja, bien, vamos a notar que se va a clavar bien cerquitita a este doblez, bien cerquitita a él. Y si vamos cosiendo, vamos a encender máquina, si vamos, comenzamos a coser y nos aseguramos de que el dobladillo siempre, este doblez, siempre quede bien pegadito a la guía, bien, acá lo podemos notar, que el doblez quede bien pegadito a ese topecito, entonces nos vamos a asegurar una costura de dobladillo bien lograda. Fíjense acá, mientras voy cosiendo, voy pegando el doblez al tope. ¿Ok? Para que esto funcione también bastante mejor en otro tipo de tela, que tal vez no se quede tan quieta como esta, es preferible planchar primero. Pero vamos cosiendo y vamos pegando el doblez al tope. Bien. Cosemos, cosemos, cosemos. Y vamos a ver el resultado que obtuvimos. Este, acá tenemos la costura. Ha quedado un poquito también chueca porque a cada rato estaba parando para mostrar. Pero bien cerquita al doblez. Fíjense lo cerquita que me está quedando allí la costura al doblez. Vamos a verlo así. Este sería, en dado caso, el revés de la prenda y el derecho de la prenda me va a quedar por acá. Bien, hice muchos saltos porque estaba moviendo a cada rato para mostrar, pero... hecho con más calma, nos va a quedar mucho mejor el resultado. Y lo más importante es que fíjense qué tan cerquita me permite realizar la costura al doblez, que al principio, cuando no tenemos la experiencia, esto cuesta bastante, que la costura nos quede bien cerquita ese doblez de esta manera. Entonces, de esa forma es que vamos a hacer uso de esta pequeña de este pequeño accesorio, de esta guía que tenemos allí. Vamos a realizar acá uno rapidito. Por este lado mejor. Para dar otra muestra. Vamos a usar este. A ver si se ve un poquito mejor acá. Realizamos dobladillo. Como les digo, si pueden planchar antes, mucho mejor. Para definir bien ese doblez. Y usamos la guía. Vamos a ver. Resultado. Acá lo tenemos. Es esta que está acá. Bien. De esa forma utilizamos este accesorio que de momento lo he visto que lo incluye solo este modelo de máquina. Bien, no lo he visto en otro modelo de máquina, pero en dado caso alguien que esté interesado lo puede consultar en las tiendas donde vendan los accesorios para máquinas de coser como la guía para dobladillos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, esa sí, guía le hace a todas las máquinas, por ejemplo, a la Tradition también. Sí, sí le hace a todas las máquinas, pero solamente con el uso de este tipo de prensatelas universal. Bien, el prensatelas, hay diferentes tipos de prensatelas universales y donde hay unos que tienen el centro, ya te muestro. Voy a colocar esto. Los prensatelas universales que tienen el centro así como este derechito. Hay prensatelas universales donde el centro acá, el orificio de acá del centro es como torcidito, ¿no?
Por ejemplo, las Facilita Pro vienen así con ese tipo de prensatelas que no es derechito acá en el centro. Tiene que ser con este tipo de prensatelas universal que tiene ese centro derechito porque allí es donde se va a clavar perfectamente la guía. Pero si le hace a la Tradition que viene con este tipo de prensatelas, le puede hacer sin ningún problema. Gracias. Ok, ¿alguna otra preguntita? Sí, buenas tardes, profesora. Una consultita. Este accesorio tiene como unas patitas. ¿Esas patitas tienen que ir sobre el dobladillo o a un costado del dobladillo? Estas, ¿no? Esas ajá, patitas. Cuando tú lo instalas, queda de esta forma. Y cuando vas a pasar la tela al lado de la guía, queda el dobladillo, queda por el lado derecho de la guía. Fíjate, de esta forma, porque ella es como un tope, es decir, como una pared que impide que el doblez se vaya más hacia el lado izquierdo de lo que debería. Por eso es que nos permite realizar la costurita bien cerquita a este doblez sin que se tuerza, sin que nos torzamos bien sea para la izquierda o muy a la derecha. Entonces, cuando vayas pasando el doblez, que esté siempre bien pegadito a la guía de esta manera para que logres hacer la costura de forma correcta. Gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Bien, vamos a ver cómo cambiamos las agujitas en la máquina y también una pequeña limpieza y aceitado que sí o sí debemos hacer en casa a nuestras máquinas para evitar que se nos vayan a malograr y que con el tiempo pues estemos forzando el motor por no hacerle su debido mantenimiento, ¿okay? Primero comenzamos con el cambio de la aguja. Para ello vamos a retirar el hilo, bien, de esta manera, y ahora vamos a ubicar el tornillo que sostiene la aguja, que es este que está acá. Vamos a apagarla para que se vea mejor. Vamos a aflojar el tornillo sin necesidad de retirarlo, solamente aflojarlo hasta que me permita retirar la aguja. Para ello sostengo la aguja mientras aflojo ese tornillo. Como le digo, es aflojarlo lo suficiente hasta que yo vea que puedo sacar la aguja sin ningún problema. No hay necesidad de aflojarlo de más ni mucho menos de retirarlo porque van a desestabilizar esta piecita y luego va a ser un poco más complicado. Una vez con la aguja por fuera, nosotros, bien sea esta aguja o cualquiera que ustedes tengan, todas las agujas son iguales por acá, por la parte de arriba. Tienen esta parte plana que por lo general allí van a conseguir el grabado de la marca y el número de aguja. Y justo detrás de esa parte plana es totalmente curva, ¿ok? Ustedes en sus casas agarren una agujita y obsérvenla. Van a ver que hay una parte plana y una parte completamente curva. Todas las agujitas de cualquier número, de cualquier estilo, son así por la parte de arriba. Ya por la parte de abajo cambian, pero al menos esto sí es igual. Cuando vayamos a instalar esta o cualquier agujita en nuestra máquina, nosotros nos vamos a asegurar de que la parte plana mire hacia atrás, mire hacia allá, y la parte curva nos mire a nosotros. Esa es la forma en la que vamos a sostener nuestra agujita y la vamos a volver a insertar acá en la barra aguja. Luego, acá una vez que insertemos la aguja, tenemos que subirla bien. Si hay necesidad de aflojar, aflojamos otro poquito, pero tenemos que subirla por completo. No es que la vamos a insertar y la vamos a dejar allí a medio camino, en la puntita, no. Subámosla bastante hasta que veamos que choque con el tope y ya no pueda subir más. Allí bien arriba es que vamos a comenzar a apretar nuevamente el tornillo, primero con la manito y luego sí o sí le damos otra apretadita con el destornillador plano, para evitar que con el uso, con el accionar de la máquina, se vaya a salir la agujita. Vamos a apretar esto de una vez para dejarlo listo.
Bien, de esa forma es que vamos a cambiar las agujas de nuestra máquina. Y fíjense aquí algo, la aguja debemos ver que queda bien derechita, ¿ok? Y el agujerito bien de frente hacia nosotros, el agujerito de la aguja bien de frente hacia nosotros, nada ladeado ni hacia un costado, mucho menos, bien derechito y de frente. Esa es la forma de que, en que cambiamos las agujitas de nuestras máquinas. Las agujas se pueden doblar y se pueden partir y en ese momento hay que desecharlas y cambiar a una nueva. También pierden filo, ¿ok? Cuando se han usado de forma correcta, van a perder el filo y en ese momento también hay que cambiar aguja. Las agujas que pierden filo comienzan a meter la tela acá en la barra aguja, formando un nudo allí con la tela y luego hasta incluso puede costar sacar la tela de acá del agujerito de la placa aguja. Entonces, cuando ustedes vean que eso, una aguja empieza a hacer mucho eso, es porque ya ha perdido filo y ya hay que retirarla y cambiarla por una nueva. Bien, otra cosita, busquen agujas de buena calidad. Fíjense que las máquinas vienen con un paquetito de agujas donde vienen tres y es de, en esta presentación, por ejemplo, esta presentación, acá me indica el número de agujas, la cantidad, pero así en esta misma presentación podemos adquirir aparte otras agujitas para complementar pues los accesorios de la máquina. Pueden venir tanto en esta presentación que vemos acá, donde pueden venir combinaditas como es esta. Vienen dos agujas número 11, dos agujas número 14, una aguja número 16 y también en esta presentación. Entonces, estas serían las tres presentaciones en las que vienen los modelos de agujas originales Singer, que le van a dar un excelente resultado al momento de realizar costuras. Bien, denme un segundito. Acá, este es el que van a conseguir en tienda, ¿ok? Este es muy parecido al paquetito que viene con la máquina, pero el extra que pueden conseguir aparte, vienen 10 agujitas, ¿ok? Acá lo dice 10 unidades y estas, por ejemplo, son en tamaño número 16, que son las agujas con las que solemos coser jeans o tejidos gruesos. Entonces, muy importante que ubiquen buenas agujas y de calidad para que puedan obtener un resultado óptimo en sus máquinas. Así como escogen un hilo de buena calidad, también hay que escoger agujas de buena calidad para obtener buenas costuras. También aprovecho de mencionarles que en el mercado van a conseguir mucho este tipo de agujas, ¿ok? Estas agujas, aunque digan Singer, son una aguja de imitación de muy mala calidad que va a comenzar a hacer saltos de puntada o a enredar el hilo y no son recomendables por eso, porque no me da una puntada bien hechecita. Entonces traten de evitar este tipo de agujas y sí busquen agujas de buena calidad para que no se vayan a frustrar al momento de realizar costuras. Bien, también así vienen agujitas dobles. Aprovecho, les muestro que podemos trabajar con nuestras máquinas domésticas. Con estas agujitas sí hay que tener un poquito de cuidado cuando vayamos a seleccionar la posición de la aguja, porque tenemos que seleccionar agujas, puntada recta con aguja bien centradita para evitar dañar nuestras agujas dobles. Si escogemos pues, de pronto una puntada que tenga mucho ancho, alguna de las agujas puede chocar con el prensatelas y se nos puede malograr. Pero sí, podemos trabajar también con este tipo de agujas en estos modelos de máquina. Bien, ¿alguna preguntita? Sí, Miss, disculpe. Dime. Ayer estuve cosiendo un pantalón licrado, pero ya licrado usadito. Y cuando estaba haciendo la basta, mucho saltaba la aguja. O sea, un momento que me cosía bien en recta, pero luego empezó a darme brincos, puntadas largas. Y no sé a qué se debe, traté de hacerlo calcular así como usted nos ha enseñado, pero hubo momentos que me brincaba la puntada. Sí, las telas licradas
también conocidas como telas de punto, tienen una aguja especial que trabaja mucho mejor con ese tipo de tejidos. Fíjate, esta es la aguja normal, la 2020, acá la podemos ver. El número de aguja que tenemos acá, 11, 14, 16, es el grosor de la aguja según el tejido, Pero tenemos también otra clasificación que, por ejemplo, 2020 es un tejido de algodón normal, es decir, un tejido plano, un tejido que no estire. Para las telas elásticas que suelen dar un poquito de problemas a la hora de realizar puntadas por el mismo, la misma elasticidad, la misma elongación que tiene la tela, para eso salieron este tipo de agujas. Son 20-45. Dicen, acá está en inglés, pero dice que tiene la punta en forma de bola. Acá también lo indica. Para tejidos de punto. Los tejidos de punto son los mismos tejidos elásticos. En palabras del mundo de costura, tenemos esta forma de definir los tejidos que tienen elasticidad o elongación como tejidos de punto o tejidos elásticos. Es lo mismo. Pero entonces, si te está dando ese resultado la máquina, te recomiendo que compres tus agujas punta de bola para tejidos de punto para poder obtener un mejor resultado con esos tejidos en tu máquina. Porque la aguja normal, en algunos casos, sí, no logra coser bien esos tejidos de punto y por eso tenemos esa opción de agujas punta de bola. Las puedes conseguir así también en este tipo de blister, también combinaditas con diferentes tamaños, dos número 11, dos número 14, una número 16 o también con todas del mismo número. Pero si trata de buscar agujas de buena calidad, punta de bola para coser esas telas especiales. Miss, ¿y se nota la diferencia entre la punta de bola y la punta normal? Es decir, si por casualidad se me mezclan, ¿podría saber diferenciar entre la punta de bola y la normal? Sí, las puntas de bolas, por lo general, las partes de arriba vienen así en color doradito y las normales vienen en color plateado. Es una forma de diferenciarlo. El colorcito que hay en el medio, lo que me hace diferenciar en este tipo de paquetes es el número de aguja, ¿ok? Porque como vienen en diferentes tamaños, me lo diferencia con colores. Pero si vinieran todas del mismo tamaño, no vienen diferenciadas con colores. Sin embargo, las puntas de bola sí las pintan acá arriba de dorado. Acá lo puedes ver a través del blister, que las pintan de dorados. En dado caso se te llegan a combinar, que es algo que puede pasar, es fácil de diferenciar. Ay, a mí, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Bien, vamos a hacer entonces una limpieza o mantenimiento a nuestra máquina, más que todo acá en el sistema de bobina, que sí o sí hay que hacerlo a nuestras máquinas para evitar primero que se sequen, que les falte aceite y empiecen a coser de forma forzada. Y segundo, porque al dejar acumular mucha suciedad acá abajo, comienza a mover el sistema de bobina y puede desestabilizar todo. Como es algo bastante preciso, puede desestabilizar al momento en que baje la aguja, algo se mueva y se nos daña alguna pieza. Entonces, sí es recomendable que nosotros en casita aprendamos a hacerle su debido mantenimiento a la máquina. Para ello vamos a retirar estos dos tornillos presentes en la placa aguja con la ayuda del destornillador y acá también vamos a hacer uso del cepillito que viene incluido en la máquina. Si no lo tenemos, podemos buscar cualquier otro cepillito tratando de que sea pequeño para que nos permita acceder a todos los sitios posibles de donde podamos sacar suciedad acumulada, ¿ok? Fíjense, la placa aguja, luego de que retiramos esos dos tornillos, puede salir. Acá abajo se acumula suciedad, también hay que limpiarlo. Y muy importante, no utilicen nada húmedo ni mojado. Pueden utilizar retacitos de tela que ya no funcionen, que ya no sirvan, para limpiar la máquina también, pero que esté seco.
Y también vamos a hacer uso del cepillito que viene incluido, porque al ser pequeño, al ser delgado, me permite entrar en diferentes partes de la máquina para comenzar a barrer y sacar todo el sucio que tengamos acumulado en nuestra máquina. Limpien bastante bien, metan bastante el ojito para ver dónde tienen suciedad y saquen todo lo que puedan. Una vez que a esta parte también, estos bracitos los podemos colocar a cada lado para poder retirar esta pieza y esta otra pieza que acá cayó. Esta es la lanzadera. Y esta pieza, así como la estamos sacando, así mismo la tenemos que volver a colocar, ¿ok? Estas piezas también límpienlas, en dado caso tenga suciedad. Si tiene exceso de grasita, no hay problema. Bien, es preferible que sobre grasita o lubricación que a que falte. Limpien todo este sistema bien bonito, con bastante calma. Y una vez que ya tienen todo limpiecito, van a observar, vamos a ponerlo acá mejor. Bien, de esta manera van a observar una pieza que es esta, que se mueve, bien, y la pieza que tenemos atrás, todo esto que está acá, no se mueve. La fricción que se genera en esta pieza que se mueve con esta pieza que no se mueve es lo que vamos a lubricar. Y para ello, acá sí recomiendo sí o sí busquen el aceite original de Singer para máquinas de coser, porque utilizar un aceite que no sea el correcto más bien puede ser contraproducente a largo plazo en nuestras máquinas. Entonces, busquen, acá sí hagan la inversión de su aceitito original de Singer, y una vez que ya vean esta pieza que se mueve contra esta pieza que no se mueve, van a ubicar acá la puntita del aceite. Acá la puntita, van a dejar caer una gotita, una o dos gotitas, de manera de que se meta detrás de esta pieza y lubricar la fricción que se genera entre estas dos. Es decir, con la puntita del aceite, bien, ponen la maquinita así un poquito de lado, la puntita del aceite acá arriba, dejan caer una o dos gotitas, ok, ahí la gotita que intentando de que se meta detrás de esta pieza, y hacen este movimiento para que se riegue perfectamente y lubricar esa fricción. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer al momento de limpiar y lubricar nuestras máquinas. De esta manera evitamos que el motor trabaje de forma forzada porque tenemos lubricadita la máquina. Una vez que ya la hemos lubricado, la podemos volver a ensamblar tratando de que las piezas queden bien enganchadas. Ustedes tienen que ver que las piezas calcen bien. Esta que la sacamos así con esta partecita hacia arriba, así mismo la tenemos que meter, que calce bien, que veamos que quede bien calzada, y allí la sujetamos. Colocamos también su caja bobina. Y si lo deseamos, podemos utilizar la máquina inmediatamente luego de limpiarla y aceitarla. No hay ningún problema. Lo único que sí hay que considerar es que cuando comencemos a hacer costuras, parte del exceso de aceite que queda de haber lubricado nuestras máquinas va a subir por el hilo de la bobina y va a manchar la tela. Es decir, la costura que va a quedar resultante, vamos a notar que tiene una mancha de aceite. Para evitar dañar algún proyecto, nosotros lo que vamos a hacer es agarrar un trocito de tela que ya no sirva, y le vamos a hacer costuras, hasta que veamos que esas costuras que estamos haciendo ya no salgan manchadas de aceites. En ese momento ya podemos parar de coser ese trocito de tela y comenzar a coser nuestro proyecto, porque ya hemos sacado el exceso de aceite con un trocito de tela que ya no nos sirve. ¿Cada cuánto le vamos a realizar el mantenimiento a la máquina? Eso va a depender de cada persona, del uso que le dé cada persona a sus máquinas. Por ejemplo, hay personas que van a utilizar sus máquinas todos los días y habrán personas que van a utilizar sus máquinas una vez a la semana. Entonces, efectivamente, la persona que utiliza la máquina todos los días va a tener que limpiar sus máquinas más seguido. Yo recomiendo destaparla cada 15 días o mensualmente y revisar si tiene ya suficiente suciedad para limpiarlo y si no está seca, si tiene
aceitito si está bien lubricada la máquina. Entonces, las personas que utilicen sus máquinas todos los días, recomiendo que al menos cada 15 días la destapen y verifiquen si ya le falta el mantenimiento. Y las personas que no la utilizan todos los días, por lo menos una vez al mes, le hagan su respectivo mantenimiento para así, de esa manera, tratar de que sus máquinas les duren el máximo tiempo posible sin necesidad de llevarlo a un técnico porque pues no se le dio un uso correcto. ¿Alguna preguntita, alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Este es el momento que pueden consultar. Aprovecho para comentarles que el día de mañana también tenemos taller en vivo. Este sí no será por Zoom, va a ser por Facebook. La entrada es libre, pueden invitar a cualquier persona que de pronto esté interesado en la costura, pueden asistir. Lo único que tienen que hacer es seguir a la página de Singer Perú para que les salga la notificación cuando vayamos a comenzar. De todas maneras, yo también comparto el enlace a través de los grupos de WhatsApp 5 minutos antes de que comience el en vivo. Pero ustedes pueden seguir la página para que les salga la notificación inmediatamente y así puedan asistir a la clase de mañana. El domingo pasado se realizó la confección del cierre de pantalón y este domingo, para complementar esa clase y también a pedido de algunas personas, vamos a hacer la pretina del pantalón, que sería el último paso que se hace para terminar la confección de un pantalón que puede ser de vestir, ¿ok? Entonces, como la pretina va inmediatamente luego del cierre, entonces el día de mañana vamos a hacer esa clase. Para el que esté interesado, puede asistir. Es igualmente a las 4 de la tarde y, como les digo, la entrada es libre. Pueden asistir e invitar a diferentes personas, ¿ok? Miss, una consultita. Dime. Que le pregunté del pantalón licrado, ¿qué largo de puntada se le tiene que dar con esa tela de punta? Cualquier largo debería funcionar. Cuando ya tengas la agujita correcta y también usa hilo 100% poliéster 40 al 2, porque también el hilo te puede dar un mal resultado. Cuando tengas el hilo correcto y la aguja correcta, puedes utilizar cualquier largo de puntada. La máquina te debe coser ya teniendo los elementos correctos. Ah, ya. Miss, una consulta también. En un vivo en Facebook, no sé si se acordará, que presentaron varias piezas que se utilizan en la máquina, en lo que es prensatelas. Hicieron una presentación de todo, pero ese no se grabó bien. Sí, incluso quedó algo raro, quedó como retrasado, sí. La imagen. Sí. Sí, porque cuando usted explicaba no se veía, y entonces esa clase la van a volver a repetir o ya no. Creo que no la voy a repetir, sino que en cada en vivo voy a ir tratando también de explicar cada herramienta. Incluso no ir presentándolos en grupitos para evitar tener que volver a dar un en vivo igual. Pero sí, por ejemplo, presentar por lo menos 3 prensatelas en un en vivo para de esa forma cubrirlos de forma más rápida. Pero sí, lamentablemente no quedó tampoco bien grabado. Pero sí, poco a poco vamos a ir sacando esos accesorios para que ustedes los vayan revisando. Ay, a mí. El día de mañana no creo que vaya a utilizar, tal vez utilice un prensatelas, pero el día de mañana también puedo presentar algunos para que ir ya cubriendo un poco de esos accesorios que vienen y que pueden adquirir a través de la página web o de las tiendas donde vendan los accesorios de la máquina. Hay tiendas que son especializadas donde venden no solamente accesorios, sino también repuestos de máquina. Allí pueden ubicar prensatelas, pueden ubicar las guías, las agujas de buena calidad, ¿ok?
pero traten de que sean tiendas que vendan productos buenos, originales, porque algunas veces por puro vender te venden un paquetito de agujas que no trabaja bien. Por ejemplo, el que les mostré fue uno de los primeros que compré y no trabajan bien y no son originales. Cuando tú los comparas con los originales son muy, muy diferentes. Entonces, sí traten de buscarle accesorios a sus máquinas que sean de buena calidad para que le den un buen resultado. Sí, okay. Mire, justo en eso, mi mamá tiene, creo que le comenté una vez, mi mamá tiene una máquina Singer, pero que no es la negrita, es una de las antiguas, ¿ya? Y cosía muy bien, pero justamente ese paquetito que usted enseñó de aguja, compramos, y hace justo todo lo que usted indicó, hace bolas de hilo, no cose bien, cualquier tema, sí, saltos, y no agarra. Yo intenté de todas las maneras posibles, cambiaba de hilo, cambiaba de tela, y no conseguí lograr una buena costura con esas agujas, no pude. Exacto. Sí, sí. Ajá. Le cambié una aguja original y de una vez pude coser. Eso es lo que voy a intentar, porque su máquina y mamá no hemos podido llevarla al técnico. Porque como es antigua, no sé si todavía podrán repararla, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Hay los técnicos, e incluso los modelos antiguos de máquinas de coser son mucho más fáciles de reparar porque son totalmente mecánicas y son fáciles, son muy fáciles de, bueno, a la persona que más o menos sepa de mecánica, de ese tipo de máquinas, de una vez va a identificar el problema. Las máquinas modernas más bien sí son más difíciles porque tienen controladores electrónicos que sí ya tienen, hay que tener bastante experiencia para esas máquinas, pero los modelos antiguos son muy fáciles, así que no tienes ningún problema. Búscate un técnico que sepa de máquinas de coser y sin ningún problema te va a ayudar. Ah, ya, pero de Singer no hay un lugar donde arreglen máquinas de coser que sea de la misma Singer. Sí, ¿dónde estás ubicada? ¿Estás en Lima, Arequipa, Trujillo? Sí, estoy en Lima. En la página web. Estación Central de Metropolitana. Ok. Por Iraoka de Independencia, por aquí. Mira, te voy a pasar la página web de Singer. Ok, allí la estoy escribiendo en el chat. Allí hay un apartado que dice servicio técnico. Allí, en ese servicio técnico, lo que sale es una lista de todos los sitios donde pueden llevar a sus máquinas, que son sitios, ¿cómo decirlo? Certificados por Singer, donde pueden mandar a hacerle el mantenimiento a sus máquinas, donde pueden comprar accesorios y que te van a vender accesorios y agujas originales, ¿ok? Son como los sitios oficiales de Singer a nivel nacional acá en Perú. Entonces, tú vas a ubicar en tu página de Singer, acá arriba, en donde están las tres rayitas, allí en algún lado dice servicio técnico. Acá está. Servicio técnico. Sí, sí. Y allí te va a salir la lista. Ahí está, estaba cargando. Te va a salir la lista de los sitios, las tiendas físicas donde puedes ir, tanto en Lima como hay también de provincias, ¿ok? Para si hay alguna persona acá que no es de Lima, también hay una dirección en provincias donde pueden ir y son personal de oficiales de Singer, ¿ok? Hay una en Lima, Tarapoto, Trujillo, Iquitos, Chiclayo, Arequipa, Pucallpa, Huancayo y Piura, para los que estén presentes, que no sean de Lima, y allí hay varios, y son sitios donde sí, con confianza, pueden mandar a reparar o darle mantenimiento a sus máquinas. Yeah. Me hizo otra consulta, disculpe que sea tan molestosa. Lo que pasa es que la máquina de mi mami está empotrada, tiene una mesa y está empotrada toda, no sé si me entiende. Como las de antes, que venían así con su mesa, toda empotrada, ¿no? Sí, y entonces, ¿cómo se haría? ¿Tendría que sacarle todo o puede venir algún técnico de repente en mi casa? Hay técnicos que trabajan a domicilio, solo que sí te cobran obviamente la ida a la casa, pero sí, si no quieres mandar desarmarla, es preferible que mandes a un técnico a que llegue a tu casa, especialmente si luego para volver a armarla vayas a tener algún problema o algo que no sepas cómo hacerlo bien. Es preferible que alguien vaya a tu casa y, si es posible,
de una vez que te explique cómo desarmarla y volverla al mar para que la próxima vez no tengas necesidad de mandar un técnico a tu casa, sino que tú misma aprendas a desarmarla y armarla nuevamente para llevarla a un sitio donde te puedan hacer el mantenimiento o la reparación. Ya, mi, gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra preguntita? Bien, si ya no hay más preguntas, vamos a dejar el taller del día de hoy hasta acá. Están invitados el día de mañana a las 4 de la tarde a través de la página de Facebook para que nos acompañen al en vivo de mañana, y también nos pueden seguir por el canal de YouTube, se pueden suscribir, allí tenemos una gran variedad de tutoriales que pueden revisar, y también por la página web pueden ver los accesorios que tienen disponibles para poder adquirir y complementar los accesorios de su máquina. Por acá yo me despido, muchísimas gracias por compartir acá una tarde con nosotros y también, por supuesto, por preferir la marca. Espero que pasen una feliz tarde y también un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, mis gracias. Hasta luego, mis. Hasta luego.